una vez más. Realmente lo siento mucho por ti, Mustafa. Lo sé, señora, pero ya no me duele. Estoy bien. Bueno, a veces sí duele, pero no se preocupen. Una disculpa por no atenderte. Ya hicieron suficiente por él. En serio, gracias. ¿Quieren que le sirva algo? ¿Té? ¿Un café? Un café, si no es molestia. Ah, oh, no se preocupe, yo me encargo. ¿Quiere azúcar en su café, señor? Un poco, por favor. ¿Y cómo está? ¿Todo en orden? ¿Qué tal el trabajo? Yo escuché que estaba trabajando en un restaurante, ¿es verdad? No, ya no trabajo ahí. Trabajo... estoy administrando la cafetería de la granja. Qué gusto escucharlo. Gracias. No se levante, está bien. Esta es su casa. Te lo agradezco. ¿Cómo estás, Mustafa? Muy bien, gracias. Mira, son para ti. ¿Para mí, de verdad? Creo que fui injusto en el hospital. Si te ofendí, de verdad lo lamento. No, no se preocupe. Yo se lo agradezco. De verdad son tan lindas. Dame las flores, hija. Las voy a poner en agua. ¿Y cómo vas en la escuela, hija? ¿Terminas este año? Así es. Pero voy a cursar mi último semestre en la escuela estatal. Ah, Mustafa lo mencionó. Si es lo mejor para ti, está bien. Ese y yo vamos a estudiar juntos todos los días. La apoyaré para que entre a la universidad. Excelente. Necesito espacio. Ese, ¿me ayudarías a repartirlos? Voy por el chocolate, ¿entiendes? Gracias, hija. Gracias, ese. ¿Qué tal? Buenas noches. ¡Pero qué gusto! ¡Qué sorpresa! ¿Qué necesitas, Fikriye? Yo solo quería pasar a devolverle su plato. Creo que interrumpo una reunión familiar importante, ¿no es verdad? ¿Qué necesitas? Mire nada más toda esa comida. Son chocolates e incluso flores. Me doy cuenta, señor Ibrahim, que no pierde el tiempo. ¿Su hijo se va a casar? Es absurdo lo que piensa. No se van a casar. ¿De verdad? ¿Y los chocolates y las flores para quiénes son? Las traje para ese porque me porté injusto. Y solamente por eso vine, Fikriye. Ahora lo entiendo. Entonces no se van a casar. Esta mujer está loca. No te interesa. Dime qué quieres. ¿Eres inspectora? Ya largo. Pues no creas que muero por estar en tu casa. Un día de estos me volverá loco esta señora. Jamás había conocido a una mujer como Fikriye. No tiene honor y ni siquiera educación. Le puedo decir que siempre habrá una Fikriye en cada vecindario del planeta. Mustafa,
Mustafa, ¿podrías subir conmigo a mi habitación un momento? Debo preguntarte algo importante. Está bien. Oye, tu café. En menos de 6 meses me compraré un auto último modelo y será un convertible. Y el año que viene, Figen, tendré una mansión. Voy a ser millonario. Eso no lo creo. Cuando lo vea, entonces lo creeré. ¿Qué me dices ahora? Solo velo. Después me creerás. ¿Pero qué? Es una garantía para que me creas. Y es original. Es lo que te mereces. ¡Es precioso! Es incluso más hermoso que el DC. ¡Eso es obvio! Ese no se compara contigo. ¡Ay, en serio, me encantó! ¡Ay! Pero no puedo usarlo, Ferhat. No quiero que mi madre me cuestione, ¿comprendes? Le puedes decir que es falso ya. Nunca lo sabrá. Sí, tienes razón. Además, sabe que soy experta en conseguir cosas falsas. A partir de ahora te compraré las mejores cosas. Ay, eres tan lindo. Una botella de champaña, ¿sí? Pero no puedo beber. ¿Tú entiendes? ¿No dijiste que te querías divertir? Divirtémonos entonces. No, no lo sabía. ¿Tu papá no te comentó el tema? ¿No tenías idea? No. Bueno, si lo supiera, me lo diría entonces. Mira, siempre he escuchado cosas buenas de él. Bueno, Mirad estuvo ausente por 20 años. Entiendo que tu papá no supiera del tema. ¿Qué fue lo que pasó? Pues eso es lo que no podemos entender. Mira. Esta es una copia de la carta de juicio emitida para él. Me habías comentado que conocías a alguien. Quería saber si se puede investigar, saber qué fue lo que pasó exactamente. Tal vez él tenga idea de qué pasó. ¿O a quién intentó asesinar? Solo pregúntale, ¿está bien? Está bien, mañana iré a preguntarle, ¿sí? Creo que me dirá todo lo que sepa. Te lo agradezco. Y Mirad no lo sabe, pero nos iremos de aquí. Nos queremos mudar. Entiendo. ¿A dónde se van? No lejos de aquí. En una casa muy cerca de donde vive Ulla. Como 5 minutos de aquí en automóvil. Ah, al menos. Entonces sí podré verte. Siempre. Los amigos hacen eso. ¿Y solo amigos y ya? Hay que bajar. Bueno, ya nos vamos. Quédense más tiempo, es muy difícil reunirnos. No queremos molestar, de verdad. Espero que ustedes vayan a nuestra casa. Así será. Gracias, hija. Pues fue un placer. Igual para mí. ¿Y para mí? Y para mí.
Oye, ¿puedes subir? Tengo que hablar contigo, mamá. Yo me encargo, no te preocupes. Aún tiene fiebre. Yo me haré cargo, ve a dormir. Yo me quedo, no tengo sueño. ¿Acaso él te llamó, Diller? Esa noche, pues, bueno, le dije todo por lo que he pasado y entonces supongo que lo recordó. Seguro fue eso. Eso pensé. Es un buen muchacho, pero no lo conozco. Así que ten cuidado, ¿sí? ¿Está bien, Selma? Está bien, claro. ¿Qué sucede, hija? ¿Qué es tan importante? La verdad es que me incomoda estar sola con Mirat. Ay, ese exageras, ¿no te parece? No hemos recibido nada más que gentileza de él. Sí, pero los vecinos de este asesino gentil siguen diciendo lo mucho que se sorprenden al escucharlo. Yo la verdad no confío en él. ¿Desde cuándo aprendiste a juzgar tan rápido ese? Selma nos comentó que se irá de aquí cuando nazca el bebé. Bueno, ¿qué tal si abusó de ella? Yo no confío en él, ¿entiende? No lo conocemos. Ay, ya basta, por favor. Pues lo voy a investigar, mamá. Investigaré por qué lo mató, la ubicación del cuerpo. Verás que soy capaz. ¿Y qué vas a hacer entonces? Mustafa lo investigará con la policía, mamá. Ay, es él, no tenía que saberlo. Oye, no va a comentarlo, no te preocupes. Además, ¿no quieres saber la verdad de lo que sucede? ¿Qué haces, amor? Nada. Estoy viendo un programa. ¿Pasa algo malo? ¿Ocurre algo? La verdad no, pero no he escuchado de ti desde hace algún tiempo. ¿No era lo que buscabas? Nada ha cambiado. Yo nada más dije que hicieras algo, es todo. Y no has ido al gimnasio. ¿Realmente piensas que soy estúpida? Señor, ¿podría bajar a la recepción, por favor? Hay un problema con la reservación de un grupo. Entendido. Me llamaron de la recepción. Parece que hay un problema con una reservación. Ya vuelvo, ¿sí? Mensaje de Sepnem. Hola, Ulya. ¿Me puedes llamar? ¿Qué sucede? Oye, Alihan ya me tiene harta. No toma en serio nuestra relación. Solamente me dice que no está listo, que necesita más tiempo. Siempre es lo mismo. Y es cierto. No hay prisa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí, pero al menos quisiera ver que comprara las sortijas. ¿Quieres que todo ocurra de forma inmediata?
Por favor, sé paciente. ¿Cuántas veces debo decirte que esperes? Si sigues así, no vas a lograr nada. Sí, es cierto, Ul, ya lo olvidaba. Siento haberte interrumpido. Sí, tú también. ¿Quién llamó? Me llamó una compañera. Ahora está saliendo con un hombre. Ella quiere casarse, pero él no. ¡Qué estúpida! Déjame ayudarte. Estaba sudando mucho, por eso lo cambié de ropa. Creo que esto servirá. Sí, mucho mejor. Tienes que descansar. Yo me quedo. No es necesario. Tú descansa. Este chico salvó a mi hijo. Déjame cuidarlo, por favor. Seguramente tiene a su madre, quien debe estar buscándolo en todas partes. Y tal vez él también desea encontrarla. Desearía que todos tuvieran tu bondad. Denise, ¿me quieres comentar algo? No. Solo me hablas cuando tienes que hacerlo. Ni siquiera me has mirado a los ojos. No pasa nada, Mirat. Sé honesta conmigo. ¿Es por lo del accidente? Desde entonces te siento distante. Ya te dije lo que me molesta. No pasa nada. No te estoy mintiendo. Sabes que puedes confiar en mí. Lo sabes, ¿verdad? Y siempre te apoyaré. Voy a tomarlo en cuenta. Bien, Denise. Tendrá que tomar una cápsula cada 2 horas. Bien, sí. Si me necesitas, solo dime. Está bien. Conozco bien a Alihan y no lo podría soportar. Sebnem es mi asistente y él es su compañero, el señor Bora. Él es dueño de la empresa textil y desde luego es muy talentoso. Los presentaré, ellos son mi familia, Denise y Alihan. Solo han pasado 2 meses. Dime qué pasó. ¿Qué pasó con el amor que me tenías? ¿Lo olvidaste tan pronto? Me voy a casar. Y lo haré muy pronto. ¿Con ese hombre? Así es. Me lo propuso y está esperando la respuesta. No. No puedes casarte con ese hombre. No lo permitiré. ¿Y qué es lo que harás? ¿Quién demonios te crees? Sebnem, a mí me respetas. Sé bien que me amas. Lo arreglaré. Te lo prometo, lo arreglaré. Solo dame más tiempo. ¿Qué es lo que arreglarás? Contesta. Me voy a divorciar.
Mensaje para Bora. Hola, Bora. Soy Sebnem. Últimamente he pensado mucho en ti. ¿Cómo estás? A casa, Ferhat. Pero si la noche apenas comienza. Me siento mareada. Se te pasará. Ay. No. Me siento. Disculpa. Tienen que retirarse ahora. ¿Quién demonios te crees? Cuando me plazca, me iré. Veinticinco de la mañana. Llamada de mamá. Te necesito ahora. Por favor, llámame. ¿Hola? Fijen, ¿qué ocurrió? Te lo suplico, ayúdame. Salí con Ferhat, pasa por mí, te lo ruego. ¿Estás afuera de mi casa? Ay, no. Estoy en un bar. Un bar. ¿Qué diablos haces ahí? Vine aquí con Ferhat. Le dije a mi mamá que iría con una amiga a estudiar. Está llamándome, no puedo contestar.
¿Y por qué me llamas? Toma un taxi y ya. No puedo moverme. Vomité toda mi ropa. ¿Cómo pretendes que me suba un taxi en esta condición? Ferhad aún sigue bebiendo. No quiero que nos vean juntos. Pasa por mí. No me abandones, ese. Está bien, Fijen. Veré qué puedo hacer. Hola, Mustafa. ¿Te desperté? Sí, pero ¿qué sucede? ¿Pasó algo malo? Fijen acaba de llamar. La escuché muy mal. Está en un bar con Ferhad y está ebria. Quiere que pase por ella. ¿Podrías pasar por mí para luego pasar por ella? Está bien. Me pondré una chaqueta. Después voy por ti. Gracias. Yo también me voy a cambiar de ropa, con cuidado. Llamada de mamá. ¿En dónde rayos estás? ¿Eh? Llamé a casa de tu amiga, pero no estás ahí. Donde quiera que estés, ven. Ya son las 3 de la mañana. Pero creo que no me entendiste. Estoy en casa de Semos. ¿Quién es ella? Dime. Es otra amiga. No la conoces. Es amiga de Semra. No digas mentiras. Me dijiste que irías con tu otra amiga. Yo dije Semos. Seguro te confundiste. Eso ya no me importa, Fijen. ¿En dónde estás ahora? Aguarda. Voy a llegar en una hora. No tienes que preocuparte. Ya me cansé. Quiero hablar con Semos o como quiera que se llame. Comunícame con ella. No está conmigo ahora. Tuve que salir y no estoy con Semos. Te voy a dar una paliza. ¿En dónde estás, Fijen? ¿En dónde estás? Ya voy, mamá. Mira, cuando llegue te voy a explicar. Te veré en un rato más. Hasta luego. Madre.
¡Te vas a caer! ¡No corras! Démonos prisa. No quiero que mi mamá se vaya a dar cuenta de que me escapé. Causa risa. ¿Quién sabe? Esto no parece real. Dormía y luego despierto con tu hermosa voz. Es lo que deseaba. Nunca antes me había escapado. Tampoco yo. Apuesto que es la primera vez que haces algo así. Algo así, sí. Es emocionante, ¿verdad? Si es contigo, sí. Apuesto a que jamás has copiado en un examen. Nunca, no es correcto. ¿En serio no lo has hecho? Cada estudiante del planeta al menos una vez, pero ha copiado en su vida. ¿Por qué eres tan recto? Lo que tengo, lo obtengo con mi esfuerzo y empeño. ¿Sabías que de perfil eres muy lindo? ¿De verdad? Así es. En realidad, eres el chico más lindo que he conocido. Muy buena broma. Bueno, entiendo. No solo eres recto, además eres muy incrédulo. ¿Ya me conoces? Por arruinar la noche. Descuida, suele ocurrir. Nunca me había pasado. ¿Qué le diré a mi madre? Escúchame, cásate conmigo y serás libre. Sí, claro, sigue soñando, tonto. Primero debes reivindicarte, que todo el mundo te acepte. Y luego ya. ¿Qué tal si le hablas a Figen? Porque estamos por llegar. En serio, eres muy divertido. Me alegra. Creí que era aburrido para ti. Probablemente sí. Pero al menos hoy no. Gran cumplido. ¿Podrías tocar la guitarra para mí? Está bien. Me encantaría. Puedes llevarla a nuestra casa. A la nueva casa. Quisiera que no te mudaras nunca. Era muy lindo verte diario. Para mí también lo fue. Pero podemos encontrarnos algún otro día, ¿no lo crees? Y si en vez de encontrarnos, ¿por qué no tenemos una cita? Seguro. ¿Por qué no? Llamada de ese. ¿Ese? ¿Estás por aquí? ¿Qué hace él contigo?
Está bien, ya voy. Mustafa viene con ella. Tengo que irme ya. No quiero que te vean. Aún están enfadados. ¿Estás loca o qué? ¿Qué demonios hacías en ese lugar con él? Yo solo quería salir y ya. No lo comprendo, Fijen. ¿No me dijiste que ese Ferhat era un desastre? Él ya no es como antes, porque ahora está trabajando como gerente en una empresa. Gana mucho dinero. ¿Creíste esa mentira, Fijen? Él lo juró y lo juró por su familia. Fijen, Ferhat no te va a dar nada más que problemas. Él me dijo que no tuvo que ver con todo lo que sucedió. Me lo acaba de jurar y yo le creí. Sí, es verdad. Está bien, pero yo te lo advertí. Fijen, ¿quieres dejar de mascarar así? Me estás poniendo muy nerviosa. Yo no lo hago con esa intención. Es por mi aliento. Oye, ese, ¿no tienes algo para limpiarme? Rápido, porque mi mamá me está esperando. No puede ser, me va a matar. Juro que la voy a castigar por el resto de su existencia. Contesta, Fijen, contesta el maldito teléfono. Pillar. No me asustes así. ¿Por qué no duermes? Estoy al pendiente. ¿Y tú? Bueno, también estoy al pendiente de Ali porque debe tomar las píldoras. Denise está con él. Voy a verlo. Tú duerme. Déjame ayudarte. Vamos, abre la boca. Se redujo la fiebre. Pero su temperatura aún es muy alta. Cuestión de tiempo. Mañana estará mucho mejor.
Eso espero. Seguiré colocando toallas húmedas en su frente. Denise, oye, ya debes descansar. No, Mirat. Ahora soy como su madre. Ay, Denise. Mirad. Te lo agradezco. Se los agradezco, cuídense. Muchas gracias por no dejarme en este momento. Gracias a ti por haberme alegrado esta noche. Que descanses. Mira, olvidó su bolso. ¿Qué haces? Dime. Te acompañaré a la puerta. No, no es necesario. Yo insisto, y no hables. Anda. Pues ni hablar. Cuidado.